favorable, ¿cuánto tiempo tendría que aguantar sobre la tabla para ganar esos 1.000 euros que me has dicho? Mira, lo voy a coger ahora mismo. Aquí estaba lo prometido. Los 1.000 pavitos, ¿vale? ¿Qué pasa, familia experiencia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más aquí al canal. Nuevo vídeo, nueva experiencia. Volvemos a las experiencias extremas, a las experiencias que os molan un montón. Cosas de eso de poder partirnos la columna, eso de que nos podemos quedar sin rodilla, de que los dientes se vayan de su sitio, en fin, cosas que os gustan a vosotros. Pero encima, ya sabéis que a mí, ese tipo de retos en los cuales hay un poquito de picardía, etcétera, no puede faltar un invitado al vídeo. He traído una persona, primero, que no es de Málaga, segundo, que no ha estado nunca aquí en el canal, pero que puede que muchos de vosotros los conozcáis. Venga, os dejo unos segundos para averiguar quién es. Venga, vamos, rápido, rápido. ¿Nada? Venga, os lo digo. Su nombre es Javi. Espérate, que tengo que contar una segunda presentación. Aquí lo tenemos, él es Javi, ¿vale? Yo soy Javi, para los amigos o para los youtubers. Quemadito. Joder, es que te llevo dando caña dos deditas que no vea, bro. Sí, aquí me tiene, bueno. Quemadísimo. Pues la idea del vídeo, para que os haga un pequeño resumen, vamos a ir en un barco. Primera pista, yo le he dado unos cuantos detalles, hemos estado pensando en qué poder hacer. Si el nivel en el canal es duro, en su canal ya no te puedo ni contar. Yo hago las cosas en plan extremas, aventuras, etc. Es decir, échame lo que quieras que yo lo dijero. Pero es que este hombre, no sé ni qué decir, no sé ni cómo explicarlo, tío. Se le va la pinta demasiado. Hemos pillado un barquito, hemos pillado dinero y hemos pillado una tabla de wakeboard. Si combinamos las tres, sale un reto de la hostia. Y a eso vamos. Pecho de ahí duro. Bueno, ahora mismo no veis el barco porque vamos a grabarlo mañana a las 8 de la mañana. Tengo energía ahora, me acabo de tomar un Monster. Mañana no sé cómo voy a estar. Prefiero hacer la intro ahora. Vamos sobre el seguro. Lo dicho, y la idea es simple: el que aguante más tiempo la tabla de wakeboard gana 1.000 pavos. ¿Qué te parece? ¿Has hecho wakeboard antes? Una vez. ¿Cómo se te da el equilibrio eso de tabla? Ten miedo por tu dinero. ¿Sí? ¿Estás seguro? Sí, seguro. Sí, a ti se te da bien bastantes cosas, ¿eh? Pues nada, vamos a ir para allá. Te voy a enseñar mis skills. Vas a perder el dinero y así lo vas a dejar todo, ¿vale? ¿Te parece guay? Me parece. Perfecto, chicos. Vale, amigos, acabamos de llegar al barco, por tanto, propiedad privada, ya puedo respirar aire limpio. No sé si os acordáis de este sitio, es donde estuve aprendiendo a conducir el barco. ¿Qué es lo primero y lo principal que tengo que saber? Mira, ahora mismo... Ah, vale, aquí... Aquí supuestamente había un gorro de capitán, aquí había unas gafas de capitán, aquí había un capitán. Lucas, he de admitir que tienes una cara de partido. Sí que es cierto de que van a haber pequeños cambios en el guión, no hemos encontrado con ciertos contratiempos. Por un lado, aquí tenemos la tabla de wakeboard. Iría una cuerda directamente a aquella zona. Se encajaría, pues no sé si se engancharía por aquí, supongo, por aquí arriba. Él va a ir tirando, tengo que hacer fuerza para mantenerme de pie. Mantenerme el máximo tiempo posible. Espérate. Vamos a evaluar la situación. Javi, ¿qué es lo que ha pasado? Por favor, explica un poquito a mis seguidores. ¿Por qué no te puedes montar en este barco con ese movimiento? Mira, fácil, ayer cené y a la media hora ya no tenía nada dentro de mi cuerpo. Tío, ¿pero por qué cenaste? Eso. Porque tocaba cenar. ¿Pero por qué tú no cenaste eso, tío? Porque me lo recomendaste. Cabrón. Sí, que me sentó mal algo de la comida y me puse a vomitar, pero como un loco. Y si me subo al barco, pues seguiré vomitando como un loco. Pero bueno, vamos a tener que dejar para otro momento por la sencilla razón de que no quiero que se muera tampoco. Ha venido Málaga unos días, lo último que quiero es que esta persona desfallezca en esta parte de España. Así que bueno, hemos buscado una alternativa bastante guapa también. Como veis, esta cajita de por aquí no es una cajita cualquiera. Pone DJI. Es un dron, es un Mavic. Como es un dron pequeñito, se puede volar, no hay ningún tipo de problemas. Que mi idea era apostarme con él en 1.000 pavos a ver quién nos lo daba. Obviamente, Luca era el que ponía ese dinero, es el accionista de este vídeo. Como es la primera vez que hago wakeboard en mi vida, bueno, la segunda para ser exacto, y la primera vez se me dio, no voy a decir mal, pero voy a decir que mejorable. ¿Cuánto tiempo tendría que aguantar sobre la tabla para ganar esos 1.000 euros que me has dicho? Me puedes tirar, puedes intentar hacerme las putadas que tú quieras. Puente. 15, 25 minutos. 15, 25 minutos. Yo estaba esperando 3, 4 minutos, 5 minutos. Lo que hay, el reto. Vale, si duro 7, ¿podría darme la mitad del premio? Me lo pensaré. Ya estamos con la tontería. Vamos a hacer algunas tomas épicas del barco. Voy a calentar un poco los hombros, las rodillas, los tobillos y los dientes. Y vamos a darle caña. Tendréis que seguirme en TikTok. Enlace en la descripción, amigos. Ya estamos listos. No voy a poder mover mucho la GoPro porque la GoPro obviamente está enganchadísima. Quería dejar aquí un poquito en el barco. Preparamos la cuerda, metí al agua
y le damos cañita. Así que chicos, deseadme suerte porque quiero ganar esos 1000 pavos. Vale, aquí damos comienzo a la primera ronda. Como veis, lo que es la salida, impresionantemente bien. Yo no me esperaba salir tan sumamente rápido del agua y con tan pocos problemas. Sí que es cierto de que una de las cosas más difíciles de wakeboard, sobre todo cuando no lo has hecho nunca, es salir del agua, porque requiere un montón de fuerza y un montón de tensión en los antebrazos y saber colocarte y recoger bien el equilibrio. Como veis también aquí estoy empezando a probar, pues eso, porque la posición me dolía un poco la espalda. Empiezo a probar técnicas con una sola mano. Me producen varios desequilibrios, pero al ir al favor de la corriente, pues todo era mucho más fácil. Aparentemente aquí desde el cielo todo está en calma, el mar está perfecto, pero bueno, era porque las olas iban en la misma dirección que nosotros. Por tanto, la tabla no rebotaba tanto por encima del agua como ocurrió a la vuelta, que ya lo veréis en la segunda ronda, que... ¡Uah! ¡Madre mía! Bueno, por ir explicando un poco, recorrimos la parte del puerto entera, iba probándome un poco, iba probándome acercarme a la parte de la ola, me daba un poco de miedo, porque la parte en la que estaba del barco era como bastante más estable, ¿sabes? Y producía que no me moviera ni que hubiera nada raro. Iba probando pequeños giros, bajar y subir la tabla, en fin, y probando para estar poquito a poco más cómodo, ya que íbamos con muy poco tiempo y teníamos 3-4 intentos máximo para este vídeo. Así que nada, fui haciendo ese, fui cogiendo un poquito más de gusto, hasta el puntito en el que dije, bueno, pues, ¿por qué no? Me voy a salir a la ola. Todo guay, todo perfecto. En primero iba con las dos manos sujetas porque requería mucha, mucha más fuerza, pero ya empezaba a notar un poquito el mar. Al girar, llevamos un poquito medio en contracorriente, iba cogiendo una cosa que no me gustaba, intentaba meterme en la ola, iba un poco incómodo. Probaba con una mano para que no se me sobrecargara la espalda, pero al final esto tenía que llegar tarde o temprano. Se me cansaron demasiado los antebrazos y Iñaki, hasta luego Lucas. Sí, tú ponte monstruo, sí, hazte el chulo, hazte el que sabe de todo, pero todos sabemos que te quedan 5 segundos de vida. Ya te empezaban a fallar demasiado los brazos, campeón, y adiós. Sí, adiós. Bueno, este es el resumen del primer intento, que bueno, dentro de lo que cabe no estaba nada mal. Acumulamos casi 3 minutos. Después hice 2 pequeños intentos que fueron completamente nulos porque no podía apenas salir del agua. Tiene justificación, ¿vale? Tenía los brazos, los antebrazos los tenía súper sobrecargados. Así que bueno, me he puesto aquí segunda ronda de verdad, porque es donde realmente ya me pongo a hacer wakeboard correctamente. Otra vez salgo del agua con un poco de esfuerzo, pero ya me empiezo a mantener en equilibrio. Nos encontramos en esta ronda con un pequeño problema, por eso meto zoom en esta parte, y es que, no sé si os dais cuenta, pero es que la tabla ya no va recta. Ya no voy tan como antes, tirado, así súper fácil, sino que ahora voy un poquito como más holgado, un poquito más con la espalda agachada. ¿Por qué? Pues muy simple, porque primero, el barco iba un poco más lento al ir en contracorriente, y segundo, porque íbamos en contra de las olas, por tanto había como pequeños bachecitos que, joder, se me dieron por saco. En principio sí, todo ok, todo guay, porque había una confusión con el resto de la cámara, si estaba grabando, si no estaba grabando, ahí había un poquito de... no nos pusimos de acuerdo. Quería ir probando cosas, incluso quería haberme atrevido a meter algún que otro salto, pero inviable. De hecho, cada vez la espalda me dolía más. Los botecitos esos que iba pegando a la tabla cada 2x3 no ayudaban absolutamente nada al reto. Y nada, llegó un punto en que estos bultos eran imposibles de mantener y ya está, y me fui al agua. No recuerdo si era aquí, un poquito más adelante, pero aquí intentaba mantenerme cómodo, es decir, como veis no hacía nada fuera de lo normal, intentaba ni probaba absolutamente nada, solamente intentaba aguantar, llegar lo más lejos posible para no caerme y conseguir el reto. Pero nada, amigo, te tienes que ir al agua. Y llegamos a la ronda final. Ya tenía acumulado 5 minutazos, que ojo, para ser la primera vez en tantísimos años que no hacía wakeboard, yo creo que está bastante, bastante bien, ¿eh? Así que nada, esta vez ya era para entrar a puerto, por tanto nos quedaba muy poco recorrido. Mi objetivo en estos últimos minutos era, como veis, salir a flote, aguantar todo lo posible sin caerme
y nada, y sobre todo no acabar sin espalda, porque tenía que entrenar justo después. Esto de levantar la mano es porque me encontré un barco al lado, de gente, se saludan mucho cuando te cruzas con gente. Aquí hicimos una pequeña curva para entrar a puerto, que ahora lo veréis. ¡Epa! Ahí. Pequeño desequilibrio. Ahí ya fue cogiendo el rollo, ya me estaba empezando a soltar. La espalda la tenía un poquito mejor porque empezó a coger velocidad, por tanto la tabla se mantenía mucho más estable encima del agua. Hasta que de repente, pues eso, paró el motor, se empezó a frenar todo y a pesar de ir con toda la comodidad del mundo, tuve que acabar la ronda. Un poquito con mal sabor de boca porque me hubiera gustado seguirla, ya iba ahí aguantando, no me quiero bajar, pero bueno. 6 minutitos y medio, bien acumulados, bien luchados, que ahora veréis cómo acaba. Llegar a puerto, ya está el barco aparcado, ya estamos todo recogido. Lucas, hora del veredicto, ¿cómo me has visto? Bueno, sincero, quiero sinceridad pura y dura. A nivel de técnica, te he visto bien, lo que pasa que te has caído. Sí, unas cuantas veces. No sabía que los antebrazos sufrían tantísimo. Los antebrazos, los muslos, la espalda. Todo, por eso me has dicho tanto tiempo, ¿no? Porque sabías que no era viable. Qué cabrón es, tío. Así que es de respetable. ¿Cuánto tiempo dura más o menos? Más o menos entre 10, 11, 12 minutillos. Yo sé que no he llegado al objetivo, pero no era un todo y nada. ¿Cuánto puedo llevar por esto? Pues mira, lo voy a coger ahora mismo. Aquí estaba lo prometido. Los 1000 pavitos, ¿vale? Por el tiempo. 400. 400. Bueno, no está mal, no está mal. Esos 600, tengo a mi colega que se ha quedado al fondo y le voy a hacer una pequeña propuesta, ¿vale? Para ganar los 1000 pavos. Voy a pedir un objetivo de like y si ese objetivo de likes llega, nos metemos, por ejemplo, con eso que estoy viendo por allí, compramos algo así extraño y aguantar. ¿Lo ves? Lo vamos a ver si se lleváis los 600 que faltan. Pues voy a comentárselo a Javi, que está ahí al fondo esperándome con el tema del dron. Si es viable, tenéis segundo vídeo aquí, chicos, pero va a depender de vosotros. Javi, ¿cómo lo has visto con el dron? Está muy guapo. ¿Sí? Muchísimo. ¿Te has quedado con monazo de hacerlo? Sí, claro. Es una gran putada porque me hubiera encantado que la apuesta hubiera sido con el Tito Javi. Me ha propuesto algo, está adelantando que puede que se venga aquí a Málaga a vivir. Es posible. Es posible. Y si vinieras a Málaga, ¿te gustaría volver a repetir esta experiencia pero con el estómago en condiciones? Y tanto que sí, estoy mucho más. ¿Cuáles son tus ideas? En vez de wakeboard podemos hacer ahí una tabla de estas que vas tumbado. Incluso vamos a dejar que vosotros nos digáis en los comentarios para su vídeo qué queréis que atemos al barco para que tire de ellos, nosotros montado encima, que nos reviente contra el agua. Pero para eso este vídeo tendría que llegar por lo menos a 3000 likes. Vamos a darle tiempo. Volvemos aquí al puerto de Fungirola con ese barquito de allí al fondo. Listo por aquí, vídeo concluido. La verdad es que me voy con medio mal sabor de boca por culpa de esta indigestión nocturna. Nada más por aquí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo. Un beso a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.